Hello, hello. Good evening, everyone, and welcome back to another lesson. This time around, we are actually going to be dealing with the last lesson of uh, this week. So, hopefully, you know, we have the energies to still continue and basically get to finish um, what is left of the topics that we're going to be dealing with um, during this week. So I am glad to have you guys joining pretty early, and it is great to have you once again. As I just mentioned in the last class of this week, um, so for this evening we are going to be dealing with um, if clauses, which basically refer um, to well conditionals. Like when you're going to use a conditional phrase, um, that's when normally we are also going to be applying the if clause. That is similar. Um, very much very very similar to the the topic that we were dealing with before which was the um conjunctions not in the way you're going to use it but in the way you're going to structure the sentences mostly but yeah that is going to be part of what we're going to be doing and of course as it is the last class of this week you guys know that there's always a question a pending question that i enjoy asking um, during this day so for today the question is going to be basically the same as always we are going into the break for this week or to the weekend so the plans what are the expectations you guys, you guys have or the ideas you know on what you want to do with your weekend this time it's going to be a longer one because we're going to go from friday to sunday so let me hear it how about um, Rafael what are your plans or expectations for this coming weekend Um I think your microphone yeah <laughs> there hello, we go Hello hey there yeah I I can hear you now Well uh I, I don't have anything just just um it's short uh go to the mass mm -hmm. on Sunday. Um I don't know. No. I don't have have anything. you have you been to Santa Ana for these days or you don't you don't like to go to Santa Ana during these um celebrations? Mm, uh I don't like uh the popular Paris. Oh, uh, uh, so more so, muy concurrido. Mm -hmm. Too crowded. Too crowded. Too, too crowded. I, 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 know, I, 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 don't, I don't like. Uh, I like go to some place. I don't know. Uh, every place, but when uh, is cuando está menos concurrido, ¿Cómo se dice? When it's less crowded, yeah. Okay, when it's less crowded. But but well, today is is um what well, day is today? <laughs> I do. Uh, today is July thirty first. Yeah. Or Thursday. But, Thursday July but to Friday. Uh, falta falta. Um. It is still to come, podría ser? El detalle es que hay cosas así que no se dicen tan literal, ¿verdad? Entonces, uh -huh. Uh -huh, it is still to come, o sea, todavía no, no es, todavía no llega a la fecha. I uh, will see after. Okay, nice. Nice to know. All right. Um, so basically, just going to church, that's going to be like the, the basic um, summary of your weekend. Pretty cool. How about um, Diego Melendez? What are your plans or expectations for this weekend, Diego? Okay, seems like we're not getting an answer from Diego. We're going to jump right into asking Olga then. How about you, Olga? What are your plans or expectations that you're going to have for this weekend? Oh it's a a very busy uh, weekend. Oh really? How uh, come? Yes, and in the, in the noon uh, we we, uh, we will uh, barbecue with my brother and, and his family. In the night, uh, we meet meeting with a friend of ours, uh, ours, uh, my husband and I. Oh, cool! All right, and, yeah. Uh -huh. and, what else? And Sunday, um, we go to the church. We will go to the church, and the noon, uh, I, I will go. No, I will um, uh, llevar Bring or bring uh to my husband and and the. Uh, Bus to the Guatemala City. Oh, very good. Yes. Oh, in okay. the afternoon, I'm rest. Okay. So, yeah, in that case, it's not going to be bring them. Va a ser take. Sí. Cuando oh. llevamos a alguien mm -hmm. a un lugar, más o menos, eh, o sea, si lo vamos a dejar, decimos mm -hmm. take. I'm going to take a person here or there. O sea, cuando vamos a llevar a alguien, ¿verdad? A un lugar específico. Por ejemplo, si lo vamos a, llegar, a llevar a la estación, si lo vamos a uh -huh. llevar al aeropuerto, ese tipo de cosas, decimos uh -huh. así: take. Okay. Y, y bring sería cuando lo vamos a ir a recoger. ¿Qué? Sí. Okay. Ajá, es cuando vamos a ir a recoger a la persona. y sí decimos bring, ¿verdad? I'm going to bring. Um, por lo general, ¿verdad? cuando es un viaje completo, si vamos a ir y venir, o sea, si es como, por ejemplo, al uh, parque o a un partido o algo así. Eh, nosotros decimos así, ¿verdad? I'm going to bring my husband or my children or quien sea um, mm. to, the, to the park with me. Sí, entonces mm -hmm. lo, voy a, lo voy a llevar, ¿verdad? Mm -hmm. Y ahí se, se traduce el viaje completo. Mm -hmm. en, cuando decimos take, eso es lo que lo vamos a ir a dejar, nada más. Y cuando decimos bring en el otro sentido, es que vamos a ir a recoger a la persona. Ok, thank you. Ok. Uh, la otra cosa que les estaba enviando acá, el how come. ¿Ustedes saben cuándo utilizamos eso? ¿Cuándo decimos how come? Yo lo uso quizá no tan a menudo con ustedes, pero sí lo uso de vez en cuando, más que todo cuando están dando sus explicaciones a las preguntas. Eh, así que, ¿qué idea tienen ustedes de por qué decimos how come o por qué yo digo how come? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Muy bien. No, um, dime, Francisco. ¿Sería como, cómo están? ¿O uh, ¿Cómo vienen? Mm, <laughs> literal. Eso sería de forma literal, pero no. El how come, ¿sí? Es para preguntar, ¿cómo así? O sea, la forma, nosotros tenemos muy común, ¿verdad? De preguntar, ¿cómo así? ¿O de qué forma? Sí, o sea, ¿cómo está eso? Entonces, el how come sería la forma en la que vamos a preguntar. Eh, básicamente eso cómo así o por qué cómo está eso o de qué proviene eso si quieren hacerlo como un poco más más rebuscado verdad pero um, eso sería how come o sea digamos que uh, en el caso de Olga dijo That this is going to be a very busy, busy weekend. Entonces yo le pregunto How come? O sea, ¿Cómo así? O ¿Por qué? ¿Verdad? Es que dice que va a ser ocupado. Eso para darle continuidad, a que sepa que yo quiero saber, ¿verdad? Eh, el por qué. Entonces por eso utilizamos How come? Sí. Digamos que alguien alguien me dice I am very tired right now. Entonces yo le pregunto How come? O sea, ¿Cómo así? O en lugar de preguntar Why, porque el Why eh, se puede entender como muy eh, incisivo, o si lo decimos en buen salvadoreño muy metido, sí, o sea, si yo pregunto why, o sea, es demasiado, verdad, incisivo en en la situación de la persona. En cambio el how come eh, es como un poco más por interés, sí, o sea. He metido siempre, claro, pero no necesariamente es tan directo. O sea, el why es mucho más directo en cuanto a querer saber, ¿verdad? La, la, la respuesta de la situación. En cambio, how come, como que se queda de una forma un poco más superficial. O sea, ¿cómo así? Si quieren me explica, si no quieren no me explica, ¿verdad? How come. Muy bien. Um, let's hear now from Jessica. Tell me, Jessica, do you have plans for this coming weekend? Or what expectations do you have for the weekend? Mm -hmm. hello teacher nothing hello i will go to the working in the weekend um, as they cleaning the house no plan no special plans then yeah okay very nice that's okay Um, how about uh, marvin how about you marvin do you have any plans or any expectations for this coming weekend teacher sure. in, in this weekend i have planned my sister and brother-in-law and my cousin this is my, my house and the plan for this weekend is, is it the, we, we are the shopping shopping to the to the price mark oh, and cool. go to the the Volcano, uh, is it the, the, the boquerón? Oh, el, el volcano, el boquerón. boquerón yes. And it's, it's on Saturday. And for Sunday, and Sunday, uh, we we are to the show up into the downtown. Mm -hmm. And. So, okay. ok. Pretty cool. Yeah. When you go to Price Mart, Price Mart please bring me a, a basket of mushrooms. Saben que eso es algo que yo siempre ando pidiendo cuando van de aquí a San Miguel, vecinos, amigos, así a Price Mart, Siempre ando, ando solicitando que me traigan, eh, um, ¿cómo sería? Um, Champiñones, sí, es que si digo hongos, hay gente que no le gusta, ¿verdad? Que digan hongos. Entonces, ajá, champiñones, porque por lo general en los mercados de esta zona, o sea, casi siempre los venden enlatados, no hay así frescos. Entonces, es una cosa que cada rato ando pidiendo porque me gusta un montón cocinar con ellos. Así que, ya, yeah. So if you can, ahí los tira. <laughs> ok, just kidding. Uh... <laughs> Moving on um Francisco how about you? What are your plans? Do you have to work again this weekend? Yes my plan is, uh, work hard since Friday to Sunday in the morning then by afternoon relax totally. Okay uh, the movie, it has big soul, and it is ice cream. Oh, yeah, that sounds like a really nice plan. Eating some ice cream on Sunday. All right, pretty cool, pretty cool. Nice, nice, nice. Okay, um, how about uh, the case of Veronica? Do you have any plans coming up this weekend, Veronica? hi teacher hello um, not not special plans but i will go to the supermarket and um, what what um, in this friday mm -hmm. i stay at home um sunday sunday I learned to drive a motorcycle. Oh, pretty nice. Yeah. <laughs> uh, yeah, are you going to start with like a motorcycle or are you going to start with a scooter? Um A motorcycle. No ah. una moto moto or será una scooter? Um, moto moto. <laughs> um, okay. Pretty yeah. nice. Yeah. It is very exciting, you know. Uh last year that was something I learned to do no, I think it was before the pandemic. But I I I wasn't really an expert, but this year one of my friends, I actually work with him, he bought a motorcycle for his last birthday and it's basically like it's mine. O sea, la moto la uso mucho que él de hecho a veces, pero sí es es bastante emocionante. Obviamente debe tener cuidado uno, ¿verdad?, en la calle, pero igual. It is pretty exciting. Yeah, Da miedo. ¿Miedo? Fíjate que al sí. principio, pero ya después, después de un par de acelerones cuando ya le agarras confianza, se quita, ¿sí o no, Francisco? Ojalá. ¿O qué opina el experto? ¿Hola? Después de un par de caídas. Sí, saben, yo tengo a eso le temo. Unos, tengo unos raspones que me di hace unos días que fue tremendo, pero igual. Es que la cosa es que, no sé, a ustedes no sé si les he comentado, o sea, que yo no siempre, no todo el tiempo trabajo solo dando clases, ¿verdad? Sino que a veces también trabajo de electricista y otras cosas. Entonces, con él es que trabajo haciendo eso. Y. O sea, como a veces digamos en mi casa tenemos herramientas bastantes con mi papá. Yo vengo a traer cosas a la casa. Un día de esos me, me pegó una quemada una vez con, con la cadena y otra vez que se me deslizó la cosa en un montón de arena que hay frente a la casa y también. O sea, pero nada grave. Hasta el momento ningún susto muy, muy fuerte, pero igual. It is kind of nice, sí. O sea, hasta el momento no me ha desanimado todavía. But, yeah, it is kind of cool. Okay. Um, how about? See, sí, Dígame, Francisco. Perdón. A pesar it's very exciting. Yeah. I mean, I think it is exciting, you know, and it's cheaper. I mean, for these days, it is cheaper. You get to places faster. That's something that I like. That you can get to places faster because when I go by car, of course, I have to wait for all the cars and all that. Traffic is way harder in a car. So yeah, but by motorcycle you get to places a little bit faster if you're careful. Because if you're not careful, then you're not gonna get there anyway. Um, so yeah, be careful. I mean, being afraid of it is actually good. I think, Veronica. I think being afraid is is actually good. Instead of you um, being all like like savage and believing that you're gonna conquer the world and all that. Um, so yeah, just just give it a try. If you like it, you know, I think it's gonna be pretty cool. Like riding a motorcycle is kind of cool. All right, so um, Imelda, how about you? Do you have any plans or expectations? Are you also learning to ride a motorcycle? <laughs> <laughs> no, no way. <laughs> okay. I mean, who knows? No, I'm scared. <laughs> who knows? <laughs> that scared me a lot. That's um, okay. <laughs> well, like every weekend, i gonna work both days, but the difference is. That for Sunday at afternoon, we are invited for baby shower as oh, a family. Great. Yeah. They, they do that? Invite like the whole family for a baby shower? Yeah. Oh, okay. Okay. Yeah, it's it's pretty cool because it's. Eh, casi no nos vemos. Oh. Es más que todo entre, como entre. La, la familia. familia que casi no nos vemos hasta Ah, ok, ok, ok. Uh -huh. Oh, yo creí que era sí, como, como una... más con, con vecinos, porque es que, ajá, aquí por lo general, o sea, para los baby showers, um, invitan a las parejas, como si ya están casados, invitan a la pareja, pero si son como ah, amigos individuales, casi solo a las chicas. Pero... No, lo que pasa es que este, a ellos ya les hicieron su baby shower, su, sus amigos, amigos, sus compañeros de trabajo, ahora toca uh -huh. la familia. Oh, uh, matando uh, dos pájaros de un tiro, porque vamos a, nos a, amigos, a volver amigos. a ver después de tanto tiempo. Ah, okay. That sounds great. Okay, cool, cool, cool. Very good. All right. And uh, how about Sulma? Do you, Sulma, have any plans for this weekend? Uh, good night. Good night. Uh, I, will, I will. go with my family to the Saburitao Park. And on Sunday, I have to work. Oh, okay. Well, a busy, busy weekend, you know, getting to work on Sunday. That is sad. I think Sundays are like the worst day to work. I don't like working uh, after a past like uh, noon on Saturdays, neither Sundays. If I have to work on Sundays, I will do it, but just like for a couple hours. But I don't like working the whole day on Sundays. I think it's like, I don't know if you guys feel the same, but most Sundays in my case, I get just kind of bored like Sundays they bore me a lot but anyway okay so in my case i had plans i wanted to have plans because um yeah because of my birthday um but yeah right now it's not possible for me to actually have plans but i think i will i will be doing something next um week now uh we're going to talk about that next week though because i wanted to ask you guys something um but I think it's going to be just next week not not today. But okay. Um sí dígame. Perdón? birthday! Oh, thank you. Teacher. Right. <laughs> thank you, thank you. When is your birthday? Uh, today. <laughs> oh, Happy okay. birthday to you. <laughs> thank you. <laughs> yeah, it is today. But you know, right now it's like working is the best I can do because I cannot go out. You are you guys are basically the only people that I see, apart from my two sis my two sisters. So yeah. Um, but anyway, so what we're going to be working on this evening is going to be first this intonation in statements with time phrases. Yesterday we were dealing with uh, you know, this time contrast. You guys already did the practice. Most of you have already offered a um a good example for all of them but right now we're going to be dealing with intonation in statements with phrases or with time phrases time phrases if you guys remember are the ones that include that include a reference to a specific time like it can be in the past as it basically states here in the past it can be something like today yeah today or in the future ahora quiero saber si ustedes recuerdan más time phrases, o sea, frases que pueden ser utilizadas para hacer referencia al tiempo. En el pasado, ¿qué otras frases podrían mencionar que sean conocidas o que puedan ser usadas como time phrases? ¿Alguna que se nos ocurra? Last time. Okay, last time. Very good. What else can be used for the past? Específicamente para hacer referencia al pasado. Last time, that is a really good one. Um, ¿Qué más podríamos decir? Something, for example, like uh, a few weeks ago. A few weeks ago. Sí. ¿Algo más que podríamos utilizar en, como ejemplo? ¿Qué más last se nos Sorry, last year. Last yes. year. Last year. Y así como ese, puede ser también uh, last month. month? Uh -huh. Once. time. Last week. Um, Dijo, perdón, Rafael. Once. Once time. Um, Podría ser mejor once before. Sí. Una vez antes o una vez hace tiempo. Um, o oh, oh, también es cierto, la que ustedes están mencionando es un poquito más larga. Once upon a time. Sí. Uh -huh. Once upon a time es así. Once upon a time hace un tiempo hace un tiempo o era hace una vez. Como empiezan la mayoría de, de cuentos en inglés así inician, verdad. Once upon a time. Um, before. Ajá. Once before o solamente decir before. Eso hace entonces bueno que before como tal no es necesariamente una time phrase sino que este es un adverbio, verdad. Un adverbio de tiempo que es una palabra solita nada más así que mejor quitamos before um, y podríamos también colocar algo como decir eh, during our days o during during my time digamos sí o sea como cuando hablamos de decir en nuestros tiempos during our days our, or or para hacer una, una mejor frase para enseñarles una mejor frase vamos a ponerlo así during our good Old days. Yo sé que decir la palabra old a veces no es la mejor idea, ¿verdad? Porque no nos gusta del todo que nos digan que estamos viejos, pero igual. Eh, during our good old days, ¿sí? Durante nuestros tiempos, eso se refiere a en nuestros días. Ok, so that's uh, for past references. How about the present? In the present, we can say today, ¿sí? O sea, que eso se refiere a ayer les decía, ¿verdad? A hoy en día, no se refiere necesariamente a a decir hoy y esta se usa como una referencia una time phrase porque no necesariamente la palabra today es un adverbio sino que es más bien un nombre que en este caso se entiende de forma distinta pero cuál otra podría ser ¿Cuál otra right podría? now right now okay right now esa es una nowadays muy uh -huh. nowadays nowadays what else this time Mm-hmm, these times, um, also, oh, sorry, this time, this time, estaba pensando también en decir esta otra, perdón, en el, these days, sí, en estos días, these days, currently, currently, currently mm hmm um, this moment. okay, in this moment, A ver, este momento puede ser también eh, era, sí, in this era, <coughs> o sea, en este momento, en esta era, en you estos tiempos. Perdón, y No, I was to say. Oh, sí. You forgot it. Yeah, yeah, yeah. Okay. So in this actually, moment, or in this era. Sure. Actually. Acuérdense que ayer les explicaba cuándo utilizamos actually. Sí. Que actually se usa para hablar acerca. De eh, decir a propósito, perdón, de hecho, de hecho. Ajá, de hecho. Entonces, ese, ese actually no necesariamente. Ahí es cuando vamos a meter el currently. En lugar de decir actually, utilizamos currently. Um, y podríamos decir eh, hearing now. Esa es otra que es muy poco común, podríamos decir. Así como el esto de During Our Good Old Days, el hearing now. Sí, ahora, uh, um, ¿cómo es? Aquí ahora, aquí ahora. O sea, esta es una referencia a las dos cosas de una vez, verdad. O sea, en este lugar y en estos tiempos. Hearing now, hearing now, people don't respect their old pals. Sí, o sea, ahora o en estos días o aquí ahora la gente ya no respeta a sus mayores. Okay, um, that goes for my sister. Perdón, iba a decir Olga. Our Ay, perdón, se me olvidó. Bueno, cuando regrese, cuando nos regrese la idea, la decimos, no hay problema. Ahora, para el futuro, tenemos aquí en el... Hoy sí, ya me acordé. Ok, tell me. Our time. Ajá. Eh, no necesariamente. Nuestro el... tiempo no eh, es presente. En el Our time es, uh -huh. normalmente se usa para hacer referencia al pasado, como de una forma nostálgica. Uh. Ajá. Ah, ok. Sí, el our time se usa más que todo para hacer referencia al pasado de una manera nostálgica. Es lo que estaba haciendo aquí, que o sea, solo le iba a poner during our time. Pero mejor lo o sea, puse una, una, una que es un poco más larga, ¿verdad? Y que incluso suena mejor. Sí, during our good old days. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you. You're very welcome. Ahora, ¿qué tal con el futuro? ¿Qué frase podemos usar para el futuro? Next year. Okay. Next year. Uh-huh, next year, month, or week. Or week. Muy bien, entonces, ese sería uno. ¿Qué tal otra frase para el futuro? Uh, we can say something like soon, sí, o sea, Tomorrow. Uh-huh, tomorrow. Sí, tomorrow. The day after tomorrow. The day after tomorrow. Very good. Uh... Uy, next The day After weekend? Tomorrow. La película. Cabal, esa, esa era una de mis <laughs> favoritas cuando estaba pequeño. The day After Tomorrow. Uh, next weekend. okay next weekend. And I was thinking on something like, um a ver, esta es una que inicia ahora, pero hace más referencia al futuro. ¿sí? From now on, cuando decimos de ahora en adelante. O sea, si ustedes en algún momento quieren saber cómo se dice, sería así. From now on, ¿sí? From now on. De ahora en más o de ahora en adelante, ¿verdad? Um, o como sería buen salvadoreño de la región donde yo soy, de ahora en adelante. Entonces, from now on eh, es una que también empieza ahorita, pero la referencia principal de esta frase es hacia el futuro. From now on. People are only going to use their electric cars, podríamos decir, o sea, que es como la nueva realidad, verdad, que se está tratando de implementar en las sociedades, el utilizar carros eléctricos, o sea, entonces es como que de ahora en más las personas van a utilizar sus carros eléctricos, claro, aquellos que tengan acceso a los, acceso a los mismos, verdad, pero from now on, sí, de ahora en más. Así que esas son algunas de las frases que podemos utilizar. Ahora, la importancia de estas. Aquí está lo que les iba a comentar. Cuando usamos eh, estas frases, es bien, bien importante que hagamos una entonación distinta. ¿sí? O sea, esas frases son cruciales, de verdad, en las oraciones en las que se usan, porque ellas son las que marcan exactamente el tiempo en el cual se está desarrollando la acción. Si yo, por ejemplo, digo, Last time, Very few people use computers. O sea, no estoy entonando de forma correcta, ¿verdad? Estoy dándole una entonación más baja a la parte que me indica en qué momento, sí, en qué momento se está basando mi comentario. Cuando utilizamos este tipo de time phrases, ellas van a ser casi que la cereza del pastel. O sea, la guía principal que vamos a tener para comprender por qué o de dónde Nace, ¿verdad? Eh, esta, esta frase o esta, este comentario o lo que sea que la persona está diciendo, el por qué, why, ¿sí? Entonces, y obviamente los comentarios son importantes, pero estos van a ir en un sentido de decadencia, mayormente en la última palabra, no siempre, no es que toda la oración ¿verdad? van a ir diciéndolas suave, 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 suave hasta quedar calladitos, no, sino que más que todo en la última palabra vamos a hacer como una decadencia para que se marque esa. Diferencia en la pronunciación de las time phrases. Las time phrases um, por lo general, ¿sí? Por lo general están en la parte del inicio de la oración. Eh, el motivo siendo que en este caso se está tratando de, de como colocar el contraste, porque pues esa es la idea todavía, ¿verdad? Estamos hablando todavía del time contrast o los contrastes en el tiempo. Um, entonces, se colocan estas oraciones o estas time phrases al principio para que esa sea la primera idea con la que se recibe, ¿verdad? El comentario, ¿sí? O sea, en inglés, y creo que casi en todos los idiomas, eh, ¿qué se dice primero? Tiene una importancia sobre lo que va después. O sea, tiene como esa, esa escala, ¿verdad? Del por qué se dijo eso primero y por qué no ya al final. Porque, digamos, si yo dijese Very few people use computers in the past... No necesito la coma. Esto es casi lo mismo. Por eso les decía que se parece bastante, ¿verdad? Así como lo que vamos a ver después de las if clauses a la misma situación que tenía lugar con lo que pasaba con, um, con los conjunctions. Cuando estas time phrases están al principio, vamos a colocar una coma después de la time phrase, ¿sí? Siempre que sea una, conver una conversación o una... Eh, oración así más compuesta, una oración larga, vamos a colocar esa coma. Si es simplemente um, in the past, bueno, no, de hecho con frases como esa, in the past siempre se coloca coma. Algunas, algunas veces, tomorrow, today y esas que son una sola palabra, se van a poder colocar sin necesidad de la coma justo después de haberlas utilizado. Um, sure thing. Ahorita fíjense que esto, tendría un problema con eso, Imelda, porque el detalle me gustaría. Voy a ver si la puedo buscar todas las, las versiones. El problema es que esta la estuve trabajando directamente en la nube. Si se fijan acá, está, está que se, o sea, se guarda cada cambio que hago. Entonces, algunas cosas de las que hemos trabajado las he ido borrando y no está absolutamente todo, todo, todo. Pero lo que tenga, se lo voy a pasar. Um, así que, ajá, ya cuando terminemos, ¿verdad? se las paso creo que les debo otras también de la primera de la clase de las que eran los um, cómo se llamaba esto los phrasal verbs y de hecho esa antes que se me olvide mejor se la voy a compartir ahorita porque no voy a hacer que después se me vaya de nuevo la idea pero bueno les estaba diciendo que cuando tenemos esas eh, time phrases por lo general las vamos a colocar al principio de la oración porque así se marca el tono digamos que la oración va a tener o sea, si, si ustedes eh, inician de esa forma, ¿verdad? Um, con una oración como esa, básicamente lo que están marcando es que vienen, ¿verdad?, a presentar una información. Um, un momento. Ok, two part verbs, creo que esta era. Entonces, vienen a presentar información que es crucial. Eh, para que la persona sepa en qué se está metiendo, por decir así. O sea, necesito que tú sepas eso, que es acerca del pasado que te estoy hablando, para que de una vez entiendas el comentario final. Sí, al contrario de lo otro, o sea, que en muchas ocasiones lo que se trata de hacer con, con los conjunctions es que la parte menos importante de la oración, que en este caso es casi lo mismo, ¿verdad? No es importante la frase, o sea, la frase por lo que se coloca al principio solo es para poder darle ese sentido de pasado, presente o futuro a la oración. Um, pero se presenta al principio, sí, lo que no necesariamente es tan importante, o sea, que es el mismo caso aquí, como les digo, aquí la diferencia que existe es solamente esa, marcar el sentido o la línea de tiempo que va a llevar la oración completa. Entonces, sería el ejemplo: In the past, very few people use computers. Entonces, cae un poco en la última palabra, ¿verdad? In the past, very few people use computers. Sí, en el pasado pocas personas utilizaban computadoras. Entonces, cae un poco una vez más para poder cerrar el comentario eh, y se marca como ese pequeño declive, ¿verdad? O sea, toda esta parte de la oración no se pronuncia suave, no es necesario, sino que lo único que se va a marcar es al final de la misma, que se, pone, se puede hacer esa pequeña bajada en la pronunciación. La segunda, acerca del presente. Today, people use computers all the time. Sí, o sea, y hay una vez más, ¿verdad? Time. O sea, si lo fuésemos a pronunciar normal, sería Today, people use computers all the time. O sea, time se queda como más flat, más eh, recto. Pero cuando utilizamos esas time phrases al principio, sería así, ¿verdad? Today, people use computers all the time. Sí, time. Eh, el consejo, o al menos lo que, lo que a mí me sucede, o lo que yo siento que pasa, es que hacemos como una pequeña succión antes de pronunciar la última palabra. Entonces, cuando ustedes están respirando, sea como sea, hay como menor fuerza, ¿verdad? Menor salida de aire también, lo que significa una reducción en la pronunciación o al menos en la, en la entonación ma mayor que le van a dar a esa última palabra. Y para la última, in the future there will be a computer in every home. Sí, in every home. Home, por lo general, se pronuncia así, más fuerte. In every home, sí. O sea, sería para una oración regular o cuando home está como en el medio, digamos. Um, si lo reordenáramos esa oración, podríamos decir, in the future, every home will, comp uh, will have a computer. Entonces, computer cae, ¿verdad? Perdón. Y aquí si ustedes se fijan, there will be a computer in every home. O sea, computer sigue teniendo como una pronunciación recta sin necesidad de hacer una pequeña bajada. Así que, o sea, lo que debemos recordar es que aquí en la time phrase se eleva un poco la voz y en la última palabra de la oración se hace una pequeña bajada quisiera escuchar estas oraciones que tenemos acá no vamos a estar construyendo más porque de hecho vamos a tener que crear, que crear ejemplos con el siguiente tema entonces con estas que tenemos acá quisiera escuchar a un par de ustedes que las pronuncien a ver cómo cómo lo hacemos así que um, veamos a uh, Maira Mayra Lorena, I would like to hear how you pronounce these sentences. Las tres vamos a pronunciar de una vez. Mayra Portillo. Hmm. Ok, uh, vamos a escuchar entonces a Jennifer. Jennifer Carballo. In the past, very few people use a computer. Today okay. people use computer all the time. In the future there will be a computer very home. Muy bien, sí, muy bien hecho. Así debería ser. Cuando hacemos esa esta referencia acá, que suene, ¿verdad? A veces. Puede ser molesto, o sea, yo, o sea, si, si se me permite contarles, a mí antes se me hacía molesto cuando escuchaba, eh, escuchaba a mis profesores cuando decían este tipo de frases así, um, porque sentía que era como muy chillón al final, ¿verdad? Decir in the past, y o sea, como que ah, picarse la quiere, decía yo. Pero en ese entonces es porque no sabía todavía cuál era la utilización correcta, ¿verdad? De algunas de estas cosas. Pero es para marcar, como les digo, esa, eh, como esa, esa línea temporal o esa eh, como dirección temporal hacia la que se dirige la oración completa. Ahora vamos a escuchar a alguien más. Eh, en este caso va a tener la oportunidad. Eh, let me see Alejandra. I would like to hear you, Alejandra. How would you read these sentences? In the past. Very few people use computers today. People use computers all the time. In the future, they will be a computer in every home. Muy bien, very good. Thank you very much. This is very simple, I will say, kind of easy to understand. So, very good. Well, well done. All right, so now we're going to move into this conditional sentences. When we talk about conditionals, you people. Um, we are going to be dealing with a complicated situation. There are many levels to the conditionals. Today we're only going to be learning about one, see? ¿sí? Pero hay muchos niveles cuando hablamos acerca de las, las condicionales y la palabra principal para las condicionales que es if que en español es, es sí, pero no el sí el sí con tilde, sino el otro sí, ¿verdad? O sea, decir um, a ver, el sí con tilde es sí en cambio este solamente sí entonces eh, que lo utilizamos para poder hablar acerca de eso verdad específicamente acerca de situaciones que pueden condicionar o marcar una diferencia en otras situaciones así que es lo que tenemos acá possible situations eh, estos van a ser presentadas en simple present sí las situaciones posibles o sea que son como las condicionantes sí las condicionantes And the consequence. Uh, the consequence is going to be presented with future. With future or with uh, will. Or it can also be with may. ¿Sí? Puede ser presentada con eh, futuro, específicamente utilizando will, porque cuando hablamos acerca de. A ver, las condicionantes lo que hacen es que marcan una diferencia entre lo que está sucediendo y establecen lo que podría suceder. Al hablar acerca de lo que podría suceder, entonces necesitamos utilizar, ¿verdad? Eh, ya sea will o may, may, que es más que todo para la posibilidad que algo tome lugar, o también el might, que ese es directamente podría, ¿sí? Might. Entonces, um, aquí tenemos al principio las possible situations, o sea, las eh, posibles causantes o lo que podría llegar a, a suceder, ¿verdad? So if you get. Um, a high paying job. ¿sí? Si tienes o si obtienes un trabajo con buena paga, a high paying job, you won't have to work as hard. La consecuencia de esto, si, o sea, la posible situación, es si, si tú obtienes un trabajo con buena paga. O sea, si llegase a suceder eso, ¿cuál será la consecuencia? Well, you won't have to work as hard. No vas a tener que trabajar tan duro. See? You won't have to work as hard. So that is the consequence. If uh, and then the will. En este caso, es un will negativo, por eso tenemos este won't. Por si se preguntan dónde estaba el will, dónde está el medio, dónde está eh, el might. Eh, aquí, ¿verdad? Tenemos el will, pero en negativo. You won't have to work as hard. Then, if you don't have to work as hard, ¿sí? si no tienes que trabajar fuerte o tan fuerte, You'll have a lot more free time. You'll have a lot more free time. You will have a lot more free time. Si no tuvieses que trabajar tan duro, vas a tener un montón más de tiempo libre. All right, so that's how the whole situation is developing. Uh, then, if you have a lot of free time, if you have a lot of free time, you might get bored. you might get bored podrías aburrirte si tienes un montón de tiempo libre podrías aburrirte and then if you get bored if you get bored you may have to look for another job you may have to look for another job si ¿Sí? si te llegas a aburrir tendrás que buscar otro trabajo tendrás que buscar otro trabajo entonces Condicionantes, sí. Cuando hablamos de las condicionales, básicamente hablamos acerca de eso, de posibilidades. No estamos hablando de nada concreto, sino simplemente de ideas, lo que podría llegar a pasar. No estamos eh, tocando ningún, um, digamos, ningún tema muy específico acerca del presente o las cosas que en este momento se están viviendo. Pero quiero saber de parte suya, ¿tienen alguna duda de cómo se usan los condicionantes o creen que ya podemos crear oraciones? Utilizando estos mismos. Ok. Entendería entonces que ya tenemos sí. claro. Sí, digan. Siempre sí. iniciamos uh, con if you por lo general sí. Por lo general, es, O sea, obviamente si queremos cambiar el sujeto, se puede, ¿verdad? O sea, uh, sí, pero digamos el if. Esa es la, es el que abre la, la oración. En esta forma, con esta forma ajá. sí, ajá. Pero okay. podemos hacerlo también del otro lado. Es como lo que les digo. O sea, siempre uh -huh. esta, estas oraciones tienen esa característica, que aquí va a depender de a qué ustedes le quieren dar el énfasis. O sea, si ustedes quieren darle el énfasis en este caso específico a la consecuencia, entonces uh -huh. um, la consecuencia va a estar al final. Sí, pero si ustedes quieren darle el énfasis a la posible situación que eso casi uh -huh. nunca se hace con la if clause, la if clause casi siempre está al principio. Uh -huh. eh, si quieren darle el énfasis a esta posible situación, la pueden colocar también a esta al final. Ahorita les voy a poner un ejemplo acá. Uh -huh. Digamos eh, que si queremos hacer eso así, ¿verdad? Um, you won't have to, perdón. You won't have to work as hard if You get, see, ¿sí? if you get a, a high paying job. Entonces, así podríamos construir las oraciones también. You won't have to work as hard if you get a high paying job. No vas a tener que trabajar tan duro si obtienes un trabajo bien pagado. Entonces, el if queda justo acá en el medio. Así que en este caso no habrá necesidad de comas, no habrá necesidad de nada especial, ¿verdad? El if simplemente lo que va a hacer... Eh, si se acuerdan ustedes cuando hablábamos acerca de las conjunctions, de hecho if es una de ellas, if es una de las de las conjunctions, eh, voy a dejar de compartir un momento para mostrarles la lista de hecho otra vez, que ahí está if dentro de la um, dentro de la lista de las mismas a ver, ahorita vamos ok, so here we go, entonces o sea if también es verdad, una de esas, eh, de esas palabritas que tenemos como uso. De hecho, aquí está en el tope, ¿sí? Aquí está if, ¿verdad? Um, y también podemos usarlo como este caso, even if. Otra de las palabras que se puede usar para las condicionales sería when y unless. Esas son las otras dos que se pueden utilizar para hablar acerca de condicionantes. Las condicionantes, como les digo, se refieren a situaciones hipotéticas, a cosas que no necesariamente son reales, ¿verdad? Um, digamos que uh, you won't have to work as hard when ¿sí? when you get a high paying job esto va a tener básicamente el mismo sentido en español o sea no vas a tener que trabajar tan duro cuando obtengas un trabajo bien pagado um, y podemos construirla de la otra forma también sí when when you get you get a high paying job A high paying job you won't oh sorry a coma you won't have to work as hard see ¿sí? you won't have to work as hard entonces así podría ser, o sea cualquiera de estas dos eh, formas va a funcionar verdad y el significado en, en español es básicamente lo mismo la diferencia que va a tener es cuál mensaje considero, cuál de las dos partes del mensaje considero yo que es la más importante. Si yo quiero que sea esta de acá, que es el hecho, ¿verdad? De, perdón, 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 esta de acá, que es el hecho de decir, o sea, cuando tengas un trabajo mejor pagado, o sea, esa es como la parte que voy a tomar como importante, eh, es el, el último, la última parte de la oración, o si es esta otra, ¿verdad? No vas a tener que trabajar tan duro. Sí, no vas a tener que trabajar tan duro. Entonces, ahí depende de cómo ustedes eh, prefieran utilizarlo, cuál sea la, la parte más, más relevante de la oración para poder establecer si iniciamos con el if, si abrimos la oración con el if o si el if va a quedar en el medio, ¿verdad? Porque principalmente lo que nos importa ahorita es el if, no necesariamente el when, pero como les digo, se puede usar, o sea, de forma intercalada casi en todos los casos. Habrá casos en los que no, pero casi en todos los casos se puede usar, usar de forma igual. Um, pero igual ahorita lo importante es recordar que lo que para ustedes es importante en la oración va a quedar al final de la misma verdad con este tipo de oraciones es lo es lo chivo para mí o sea que ustedes pueden decidir cuál parte puede ser más importante si les importa más el mencionar cuando tengas un trabajo mejor pagado o si les importa más el mencionar no vas a tener que trabajar tan duro verdad o sea cuál de las dos eh, viene siendo como la, la mejor opción um, Okay, if you get a 10 in English, what will happen, Maritza? You will graduate faster. <laughs> okay, uh, veamos. Ahora, ¿cuáles serían los ejemplos que a ustedes se les puedan ocurrir en este momento, utilizando esta estructura if? Okay, Francisco. If you listen, your more. Mm -hmm. uh... You have a lot more days in this world. If you listen to your mom, you will what? You, you will have a lot more days in the in this world. Okay, a lot more days, verdad? Yes. Yeah. Okay, in this world. Very good. So if you listen to your mom, say, if you listen to your mom, You will have a lot more days in this world. Si escuchas a tu madre o a tu mamá, vas a tener o vas a poder vivir más días en este mundo. If you get a 10 in English, you won't have to do the final. <laughs> Esto me parece muy bien. Si fuese mi clase, yo tal vez así lo manejara. Pero como no depende de mí. If you get a 10 in English, no creen ustedes. No les gustaría tener que evitarse el examen final. Saben que yo he hecho eso. O sea, pues sí, ¿vale? les voy a compartir. Yo he llegado a hacer eso. A veces hay actividades que a mí me gusta hacer con los estudiantes de la U. Ya al final. Zulma, en un momento le doy el chance, perdón que nunca le dejé, Este, que a veces les regalo notas, no necesariamente regaladas, sino que como durante el semestre voy plantando pistas, ¿verdad? De alguna frase, de algunas cosas. Entonces, y al final, yo les hago una, bueno, esa vez, estos años atrás, ¿verdad? Que ha sido virtual, hago una reunión. Entonces, y que se conecten absol absolutamente todos los que están en la lista. Y si todos se conectan, absolutamente todos se conectan, eh, y me dicen de forma correcta esa frase o qué era lo que yo venía desarrollando durante el semestre, a veces el semestre, a veces es durante el último, el último eh, periodo nada más. Entonces, ellos pueden tener acceso. A, a eso, a un examen gratis ya al final. O sea, para, pues sí, regalo para los bichos. Pero solamente un grupo de todos los que he tenido en la un solamente uno lo ha logrado. Una vez unos encontraron una frase que yo no sé de dónde la sacaron, porque se inventaron una cosa que nada que ver. Estaba súper fácil para ellos, pero nada que ver. Um, hubo otra vez un grupo donde un estudiante faltó. La clase que yo estaba dando era acerca de inglés para call center, y ese chamaco se había inscrito recién en esos días a trabajar en un call center. Por estar trabajando, no se conectó. Pero lo gracioso es, o sea, que él no le dijo a nadie. O sea, si me hubiese dicho, tal vez el grupo lo hubiese hecho. Pero el problema es que él no me dijo nada. O sea, hasta el siguiente día me escribe y me dice, Mister, mire que yo empecé a trabajar antier y disculpa, ¿verdad? Yo retiré la materia en la U, pero. A mí no me dijeron nada, le dije, o sea, en la lista oficial de la U todavía estás ahí, todavía no te han removido. Entonces, y pues yo esa lista usé y ahí estabas todavía. Y a mí nadie me dijo nada, no te conectaste porque, o sea, los hipótesis ya tenían la frase, ellos sí la tenían, tenían todo para evitarse hacer el parcial final. Pero el problema fue que él no se conectó y a nadie más le dijo. Así que, ajá, ¿verdad? Se imaginarán, cuando terminó la reunión le cayeron las pedradas al pobre cristiano. Entonces fue como que yo no quería eso, pero oh, pasó. Pero igual, si pudiera, les regalara también el examen. Pero aquí no se hace, aquí no hacemos eso, dijeron por ahí. Ok, so if otra persona más que tenga un ejemplo ya con if listo. Yo te permito. Oh, Sí, cierto, Zulma. La tuve con la mano arriba como media hora, dígame. No, si no te tu droga, no vas a Okay, if you don't what? Sorry, if you don't take your drug, uh-huh, you won't get better. Okay, you won't get better. Es que la palabra <laughs> ahorita les digo you won't get better. Um, a ver, para hablar de medicinas, sí está bien decir drugs, okay? Pero um, Quizás sería mejor decir, if you don't take your pills, si son, si son pastillas. Ajá, si son pastillas, podríamos decir, if you don't take your pills. O if you don't take your medicine. Sí, ajá, your medicine. Porque eh, sí es cierto. De hecho, se enseña mucho y se usa bastante el decir, uh, go to the drugstore. Eh, en Estados Unidos y o sea, en las clases se usa mucho el decir, go to the drugstore. Pocas personas dicen pharmacy. Pharmacy, por lo general, solo se le, se le llama pharmacy, perdón, a, a las de las instituciones. O sea, si hay una en la escuela, verdad, en el trabajo, esas se llaman pharmacies, pero en los, o en los hospitales también. Las de los hospitales son pharmacies, pero las privadas, o sea, las que están así en, en, en los centros comerciales, casi siempre se llaman drugstores. Otra costumbre que las personas han adoptado para evitar decir drugstore porque, o sea, por lo complicado que puede ser, es que mejor dicen el nombre. O sea, que ustedes van a escuchar eso de forma común en Estados Unidos. La gente menciona el nombre de la farmacia a la que va a ir porque allá es algo bastante monopolizado. O sea, hay básicamente tres compañías que son como las más grandes. Una de ellas es CVS. Entonces es bastante común que la gente diga, ¿verdad? Oh yeah, I'll go to CVS en lugar de decir um, o pharmacy o drugstore. O sea, para evitarse ese, ese problema, ¿verdad? Ok. Um, if you pay your credit card on time, you don't pay interest. ¿Funciona? Sí funciona. Pero sería mejor si decimos won't. Sí. You won't interest porque estamos aquí tratando de utilizar el futuro, ¿verdad? If you pay your credit card on time, you won't pay interest. Me gustaría que alguien me ofrezca una que sea utilizando might, sí, might. Aquí está muy bien. If you don't take your medicine, you won't get better. Uh, otra cosa, en muchas ocasiones y eso es algo bien importante, um, estas estas condicionales o las oraciones condicionales tienen una parte positiva y una parte negativa, casi siempre, pero eso tampoco es la norma, ¿ok? O sea, no es que uh, debe ser así, ¿verdad?, para que funcione. Si ustedes se fijan, aquí tenemos esta que tiene ambas partes negativas y esta primera que tiene ambas partes positivas, hablando desde un punto de vista gramatical, no necesariamente el punto de vista, ¿verdad?, ya lógico o el significado pragmático que puedan tener. Pero desde un punto de vista gramatical, ambas son eh... muy bien. Thank you, Sulma. Ambas son positivas o ambas son negativas independientemente. Um, Me iba a decir Rafael. An example. Yes, please. If if you were my English teacher all the time, we might um learn about Okay. Um if you were vamos a ponerla aquí. If you were always See, always my English teacher, we might we might learn learn, sorry, lo último que era, a lot o como about about it. Oh, okay. We might learn about it. Very good. We might learn about it. Okay. So if uh, you don't stop jumping, sí, si no dejas de de saltar o de brincar, you might fall. Te podrías caer. Si no dejas de estar saltando. Um, otra cosa. Cuando hablamos o cuando utilizamos el might es para posibilidades. Eh, para, para eh, hablar acerca de cosas positivas. ¿sí? Uh, aquí, por ejemplo, esta funcionaría mucho mejor si la usamos oh. del otro lado. No, si la usamos oh. así, miren. Así. You might fall if you don't stop jumping. ¿sí? You might fall if you don't stop jumping. Así suena súper, súper, súper. Te podrías caer si no dejas de estar saltando. Pero de la otra forma... O sea, pues como les digo, ahí funciona ambas, ambas maneras, ¿verdad? Eh, en este caso se va a mencionar primero la consecuencia, que es el te podrías caer, y se va a mencionar después la situación, ¿sí? La posible situación, debido a que esta es la que podría causar, ¿verdad? O la que tendría como el mayor énfasis en la consecuencia. El hecho de que ya está saltando, ¿sí? Esta persona ya se encuentra saltando, entonces es como más probable que suceda esto. Por eso le damos como esa re, ese reordenamiento, ¿verdad? A, a, la, a la oración. Así que esa sí podría funcionar mejor así. Como estaba antes, cuando tenía la coma. Entonces ahí um, sería mejor usar will, Sí, you will fall. Porque aquí, a pesar, ¿verdad? Que pueda sonar cruel, es que así que le estamos deseando que le suceda. Sí. O sea, es como que le, no deseando, pero estamos haciendo esa injerencia como te va a pasar, ¿sí? te va te dije, o sea, como el regaño típico, ¿verdad? de las madres, como que te estoy diciendo que te vas a caer. Entonces, básicamente así se va se va a entender. Ok, um, okay, very good. Y este que es una indirecta para mí Olga, if you do exercise every no, day. No, es para mí. Ah, si no, mi hermana se la lee y ya me va a empezar a, a estar molestando. Okay. If you do exercise every day, you might lose weight. ¿Sí? Si te ejercitas todos los días, podrías perder peso. La otra semana les prometo, cuando salga ya de esto del covid, voy de nuevo para el gym. Entonces, ya. Yeah, if you do exercise every day, you might lose. Uh, aquí. Yo le voy a hacer una pequeña nada más un pequeño agregado, you might lose some weight, porque es otra cosa. Decir algo de peso suena mejor a que solo decir perder peso, porque perder peso, por eso les digo, lo hace sonar como si la persona está está obeso. O sea, si decimos así, ¿verdad? Es básicamente como que alguien está pasadísimo de peso. En cambio, si decimos lose some weight, es como perder algo de peso, o sea, estás pasadito, no estás Tan mal, pero si decimos directamente. Con cariño. Ajá, con cariñito, cabal. O sea, pero si decimos, luz, some... uh, luz, weight, perdón, es como que, hey, perde peso, sí. O sea, ya medite, me va, solo brazo haces, sí. Entonces, ajá, pero bueno, uh, creo que ese es todo el tiempo que teníamos para hoy. Eh, la próxima semana vamos a estar haciendo lectura. Eh, tenía por aquí eso que les iba a estar presentando, que es la parte 4.13. Es la última eh, sección básicamente del, de la sección 4, o la última parte de la sección 4. Así que vamos a estar haciendo lectura con eso um, por si quieren irse preparando, ¿verdad? Y pues nada, thank you guys very much for your attention and participation this week. Nos vamos a ver hasta el próximo lunes. Mañana descansen y sábado y domingo salgan a pasear. Okay, thank you guys very much for your time and see you next uh, week. So, thank you, you, Happy Birthday. Thank you, thank you. Okay, bye bye, guys.